Fidel Castro, que es uno de sus instrumentos en el continente americano, tienen planeado apoderarse de todos y cada uno de los países latinoamericanos a través de la subversión y de la guerra de guerrillas. Yo recuerdo que en una ocasión escuché cuando los jefes del Partido Comunista le informaban a Fidel de las instrucciones de Moscú, cuyas instrucciones Fidel aceptó tranquilamente, eran las de dominar a todos los países latinoamericanos, para dominarlos, para someterlos al imperialismo comunista. President Miguel Díaz-Canel. Este es el momento de Díaz-Canel y nosotros estaremos aquí. Ahora yo los aplaudo. ¿Escuché bien esto? Así es una iniciativa presentada por Mario Díaz-Balart. Me parece que es una idea genial, que nosotros todos estamos apoyando, todos los miembros cubanos americanos del Congreso Federal, porque es para mí es una solución salomónica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un acuerdo con Cuba. ¡Mira! ¿Negociar con la dictadura? ¡Mira para esto! Este es un payaso que está tan orgulloso de cerrar viajes, de cerrar la remesa, de crear más presión al gobierno y que no ayuden a los que están huyendo de la isla. Quieren. O sea, aguantaron, bueno, surprise, tienes que negociar con esos imbéciles. Es bien claro que esta zona no es para esta gente. A ver, yo todo el que se asuma a la causa de Cuba, nunca lo voy a ver como un oportunismo, ni lo voy a ver así, porque realmente uno más suma, ¿sabes? Dos más suman, tarde o temprano, o pasado mañana, ¿me entiendes? Porque al final todos estamos por lo mismo. Estamos aquí ya en premios. Lo nuestro. Patria y vida. Estamos muy bien. ¿Qué tal con el look mío, eh? Bueno, traigan al perro, traigan a la perra y a todo el mundo. Vamos a pasarla bien aquí con gente de zona, Miami Vice, y esto es Uribista TV. Nos vemos. Chao. Pero es que ese no es el punto. Nosotros aquí llevamos 29 elecciones y 15 referendos, por favor. Entonces, el que todavía insista en darle el tiempo y la legitimidad que el régimen desesperadamente quiere, para mí ya no es un tema de ignorancia o de indiferencia, porque el tiempo de la inocencia, Rosa María, se acabó. Y los errores políticos y la complicidad se paga con vidas. Y los muertos los estamos poniendo nosotros, los venezolanos. Entonces aquí hay que ser y hablar con la verdad.